Gracias por continuar con nosotros. Como habíamos anunciado al inicio, al término de la pasada sesión, bloque de este espacio, Eila Vargas, arquitecta, y Gabriela Rodríguez Incoa. Así es. Incao. Están con nosotros, son parte del equipo de profesionales que ha hecho posible esta gran labor al Ministerio de Obras Públicas. El ministro Gonzalo Castillo ha tenido la luz de seleccionar un personal muy profesional. Ellas están con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esa introducción y por invitarnos aquí a Gabriela y a mí a formar parte de esta entrevista y llevar a la población todos los trabajos que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas con el ministro Gonzalo Castillo a la cabeza. Bienvenidas sean ustedes acá y todas esas informaciones importantes. Y es bueno hacer balance. Cuando pasa un año, los ministerios, los ministros, pues presentan una hoja de sus más visibles logros. Y el Ministerio de Obras Públicas, hay que reconocerlo, tiene muchos logros de eso y nos gustaría que ustedes pues nos hagan un esbozo de cómo ha ido funcionando los proyectos principales del ministerio, y sobre todo que van directamente a la gente. Sí, claro. Bueno, para comenzar, el Ministerio de Obras Públicas hace dos rendiciones de cuenta al año. Una es en febrero y otra es en agosto, donde establece y dice a toda la población dominicana todos los proyectos que ha ejecutado y que tiene en ejecución para la mejoría del país. Entre estos proyectos podemos mencionar la inauguración de la carretera Padre Las Casas Buechío, que va a unir a Azua con San Juan de la Maguana, solamente 10 kilómetros. Anteriormente, la población tenía que dar una vuelta muy grande, bajar exactamente y gastar mucho dinero en combustible y también el tema del tiempo y la depreciación del vehículo. También podemos mencionar los trabajos que se están haciendo en las Américas, en la caleta Boca Chica, donde se han entregado a la comunidad cinco puentes peatonales y motorizados, y también tenemos corredor. Y tenemos también la inauguración de tres elevados en ese trayecto, donde también te ahorra tiempo, te ahorra combustible a tu destino final. En ese punto, ustedes son los que tienen intervenido donde está el parque. Hay un parque en esa zona y una vía marginal en la entrada del aeropuerto. Sí, está el parque de la Caleta. Que tiene bastante fea esa zona, pero ustedes la tienen intervenida. Sí, actualmente estamos trabajando en el parque de la Caleta, así mismo se llama, donde este parque se va a intervenir, se va a crear todos los accesos internos del parque, también se va a crear una nueva vegetación para que las personas de la comunidad puedan tener un área de recreación, porque actualmente no hay en esa área. Y en el caso de ustedes, Red Vial, para completar la idea de Pedro, ¿qué tiene Red Vial en las manos? Porque ustedes son un fideicomiso que con el dinero que captan del peaje hacen obra y las pagan. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes con...? Para hablarte un poco del fideicomiso, para las personas que no sepan, el fideicomiso se creó en el 2013 por una instrucción precisa del presidente Danilo Medina y se creó a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con el ministro Gonzalo Castillo a la cabeza. Y se crea básicamente para crear más transparencia en los fondos que son recaudados diariamente de las 10 estaciones de peaje que maneja el fideicomiso. Nosotros actualmente no administramos ese dinero, sino que lo administra Fiduciarias Reservas. Y también tiene otro pilar muy importante, que es la creación del comité técnico, que está compuesto por el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el ministro de Obras Públicas, los cuales nosotros como RD Vial y como oficina coordinadora tenemos que brindar una rendición de cuentas cada 3 meses y tenemos que presentar propuestas de trabajo y que ellos aprueben esa propuesta, también así como el presupuesto anual. Escuchándote narrar lo que ha sido ese fideicomiso, nos damos cuenta que el país no necesita concesionar la construcción de una carretera por 30, 40 años y que unos mercaderes pues se lleven lo que nos corresponde a todos. Este modelo que ustedes han implementado ha puesto el dedo en la llaga de algo que venía ocurriendo, y solamente ahora el gobierno dominicano tiene concesionada la autopista del Nordeste.
Exacto. ¿Todas las demás funcionan bajo ese amparo del fideicomiso? Sí, todas. Hay 10 estaciones de peaje que pertenecen al fideicomiso RD Vial. Y como dices, el pueblo dominicano debe sentirse orgulloso porque el mismo dinero que se recauda de las 10 estaciones de peaje se invierte en la expansión. Y se está notando la ampliación, que antes era ficticio. Y en la operación de la red vial principal. Nosotros diariamente nos reunimos para buscar soluciones a esas situaciones que tenemos diariamente y vamos trabajando con ello. Tenemos la aplicación de Paso Rápido, que es un servicio que actualmente tiene los peajes para un paso expreso por las estaciones de peaje y otras innovaciones que hemos llevado a cabo a través de estos años. A mí me preocupa, vemos la conexión o la interconexión de provincias con provincias, regiones con regiones, interesantísima a través de las circunvalaciones. La autopista Duarte, ¿para cuándo? Es la vía más utilizada del país porque conecta al Distrito Nacional con 14 provincias. Así es. Entonces, uno como que no ve un plan de expansión, de reparación, pero de verdad, de reconstrucción más bien, de esta importante vía. Sí, la autopista Duarte actualmente, hace un tiempito atrás, se ha venido estado reestructurando, se ha venido estado recapeando. Incluso si tú tomas la autopista, hay espacios, hay kilómetros que han sido asfaltados y hay otros que han sido detectados. Incluso tú puedes ver la pintura en el piso de que se tiene en proyecto seguir con esa reestructuración. Ahora mismo, bueno, ayer el ministro mencionaba en otro programa de televisión que se tiene pensado en unas semanas comenzar esos trabajos para la rehabilitación de la autopista Duarte. En el caso de la autopista Duarte, realmente es notorio que ustedes han intervenido de La Vega a Bonao. Ese tramo, en el tramo este. Pero el tramo oeste, que es viniendo de La Vega hacia Bonao, la verdad que urge la intervención de obras públicas. Y en el caso del tramo que ustedes han llegado casi hasta La Vega, y parece que el proyecto es llevarlo hasta La Vega, debían extenderlo a Santiago. La realidad es que la carga, como dice Pedro, de esa autopista es una cosa impresionante y ya requería de un mantenimiento profundo, que es el que ustedes están dando, pero siento que se han paralizado. ¿Cuál es la proyección? ¿Tú crees que este año podríamos contar con por lo menos el tramo La Vega Bonao terminado ambos sentidos? Claro que sí, como mencioné hace un ratito, está en proyecto iniciar los trabajos en unas semanas para que no haya esa problemática en esa autopista de que mira un hoyo, pero tenemos pensado seguir con los trabajos y entiendo que para este año sí puede estar terminado. En la capital hay vías que son un dolor de cabeza para los que viven y se movilizan en ella. Se le he preguntado al ministro, le pregunté al ingeniero Pepín, y ahora aprovecho y le pregunto a usted, porque la gente comienza a escribirnos, tan pronto se habla de obras públicas, de construcciones, de habilitamiento y todas esas cosas. La República de Colombia. Allí ha ocurrido la irresponsabilidad más grande de las instituciones públicas, ayuntamientos, obras públicas, todo, porque ha habido un crecimiento desproporcional inmobiliario de la población y no se planificó por dónde iba a circular la gente que iba a vivir allí. Y esto es un caos, esto es un pandemonio. ¿Qué hay en proyecto con esta avenida? De hecho, nosotros, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos la primera fase de ese proyecto, que es la que va desde la rotonda de Intec hasta la Sol Poniente. Es por fase. El botánico, esa vía se amplió a 6 carriles. Tú tienes 3 carriles de un lado, tienes 3 carriles del otro. Tienes retornos operacionales. Se pusieron todos los pasos de cebra para lo que es todo el tránsito peatonal que hay en la zona por lo que es el botánico. La otra parte está en proyecto. Como ustedes saben, ahí se tiene un proyecto de lo que es un elevado. De la Sol Poniente a las Jacomas. Exacto, pero se está trabajando. Tenemos un proyecto, es algo que está todavía en estudio y diseño, porque como tú has dicho, es una zona que ha crecido rápidamente y tiene muchos proyectos habitacionales por la zona. Y los que se están abriendo, no quiere usted imaginarse. Exacto, pero se está trabajando en una solución vial para esa zona. En ese punto. Antes del 20. Antes de está 20. Trabajando. El mismo día que lleguemos al 20 y que todo esto se quede ahí en ese estudio. No, en el pero proyecto. Como tú puedes ver, nosotros hemos trabajado en diferentes soluciones viales. Por ejemplo, tenemos la circunvalación de Santo Domingo, que es un proyecto de red vial. Sí. En sus tramos o circunvalación, profesor Juan Bosch, como así fue llamada por decreto, que es un tramo que te une desde Jaina, en su primer tramo, desde Jaina hasta la autopista Duarte,
hasta Punta de Villamella. También tenemos lo que es en ese mismo proyecto, lo que es la carretera de Pisa, que es una carretera que fue construida por solicitud de la zona industrial de zonas francas que está en esa zona. La hermosa. De la de Jaina, que solamente une, en tan solo 5 minutos, une esa zona franca con la circunvalación de Santo Domingo Tramo 1. Y que pasan diariamente alrededor de 15.000 vehículos. Wow. Pero mira, como Pedro ha... ¿Con peaje? Sí, sí. ¿Como 15.000 vehículos? Sí, saca de la ciudad 15.000 vehículos. Y cuando eso tenga la fase 2... El tramo 3. Exacto, el tramo 2, con la fase 2, que se está trabajando actualmente, eso es una vía que el ministro ha dicho en otras entrevistas que sacará aproximadamente más de 40.000 vehículos de todo lo que es el casco urbano, especialmente los vehículos pesados. Eila, mira, es importante en ese punto que plantea Pedro, porque nosotros no lo vemos en su justa dimensión, pero desde que se inició la construcción de la embajada norteamericana en ese punto, yo le dije a Pedro, que ya residía ahí, que el centro de operaciones de la ciudad capital se movía hacia allá, se iba a mover hacia allá. Y así ha sido en más poco tiempo del que yo esperaba. Hay un punto... Tan así, Ángel, y te hago un paréntesis, que un metro de tierra por ahí te costaba en la avenida $100. Ahora te cuesta $500 y $600. ¿Cómo? Mira, a ese nivel... Esa es una dinamización a la economía que hemos tenido, claro, por todo eso. Los Alcarrizos. Claro. Los Alcarrizos es un punto nodal. Ustedes anunciaron la construcción de una terminal de autobuses. Sí. Luego protestó Conatra y otros sectores. ¿Qué solución le van a dar? Porque yo percibo que en el caso de los Alcarrizos es necesario la conexión interna de los Alcarrizos desde la circunvalación, los Alcarrizos, hasta ese punto que dice Pedro ahí, cerca de la embajada norteamericana. Hay que hacer una vía obligatoriamente ahí, porque ya no se aguanta el kilómetro 9 en el tramo hasta los Alcarrizos. Porque también creció la parte que tiene que ver con la avenida Monumental. Exacto. Que se convirtió de ser un camino vecinal en una avenida. Sí, hay que resolver esa parte. ¿Ustedes tienen algo previsto? ¿Lo han estudiado, Gabriela? Toda esa parte se tiene en proyectos. Como ustedes saben, esto es una nueva terminal interurbana que viene a brindar una solución a todo lo que es el transporte. Va a tener un teleférico que viene a brindar a todo lo que es el transporte, al tránsito vehicular de esa zona. Y todos esos estudios de viabilidad y factibilidad se están tomando en cuenta a la hora de la construcción de ese proyecto. Tomen en cuenta, Eila, en el tema de esa terminal de los Alcarrizos, la posibilidad de construir esa terminal de autobuses, mantenerla para el teleférico y el metro, a donde la proyectaron para interconectar. Ahora, pero la de autobuses deben moverla frente a las instalaciones de RD Vial. Así Acuérdate es. Que te lo estoy diciendo hoy. Tenemos RD Vial. Ya tenemos cómo movernos, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros no tenemos cómo parquearnos. Cuando salimos a hacer una diligencia, tanto en el casco urbano como en las afueras cercanas a la ciudad capital, ¿qué se ha planificado en obras públicas en esa dirección? Bueno, como ustedes saben, hace apenas una semana el ministro dio como primicia, y lo traemos como primicia también a este programa, que próximamente será creado lo que es un nuevo fideicomiso público. Este fideicomiso se nombrará Parquea TRD. Tiene la finalidad de brindar solución a lo que es el tránsito y la congestión vehicular en las altas zonas, como es en el casco urbano, como es el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, y otras ciudades también que presenten esta problemática. El mismo será un fideicomiso público y revocable de administración e inversión para la red vía, para la red de estacionamientos públicos. Pero no gratis, ¿verdad que no? No, es un fideicomiso, tiene que haber rentabilidad. Exacto, va a ser un fideicomiso. Sí, hay un retorno. Será un fideicomiso que es el mismo ciudadano que pagará la construcción de esos parqueos, ya sea con el pago que se va a estar haciendo por los mismos. Y estos van a ser edificios impresionantes, porque van a ser edificios que van a tener de 5 a 8 niveles de parqueos ubicados en zonas de alta congestión vehicular, y que van a tener baños, van a tener rampa, estamos tomando en cuenta todo. ¿Se pueden conocer los puntos donde están concebidos esos parqueos? Todavía aquí, esa parte se está estructurando, pero van a ser, pero estamos trabajando en eso, van a ser en puntos neurálgicos que tenemos, como por ejemplo cerca de las instituciones públicas, que las instituciones públicas cerca de lo acá hay uno plautado, cerca de la Suprema Corte de Justicia hay otro, y las terminales de autobuses que ustedes... Pero antes de salirte a las terminales, hay unos parqueos
dos específicamente privados, las zonas aquí de los verticales son costosísimos. Para el gobierno es mucho mejor hacerlo escalonado, en piso, que hacerlo así. Se están tomando en cuenta los dos tipos, porque hay en lugares donde tú vas a tener un amplio, tú tienes un terreno, exacto, que tú vas a poder construir que más de 1,000 estacionamientos, exacto, pero hay en otros puntos que se necesitan los estacionamientos y estamos contemplando la parte de tener parqueos verticales. Pero esto también, lo bueno de este fideicomiso es que vamos a tener lo que es alianza público y alianza público-privada, que el sector privado inmediatamente vea que el gobierno está invirtiendo, que es en una necesidad que ahora mismo nosotros tenemos como país, la parte de los parqueos. El sector privado está totalmente interesado. De hecho, ustedes pueden ver cómo tenemos ahora mismo en la Gustavo Mejía Ricard, hay dos parqueos que están de forma horizontal por la necesidad de espacios para parquearse que actualmente que no tiene la República Dominicana. No hay más. Pero como dice Pedro, era urgente tener una solución al problema de estacionamiento. El parque vehicular dominicano es una cosa inmensa. La cantidad de vehículos que está entrando y a este país creciendo increíblemente. Entonces eso había que buscarle una solución. Claro. Entonces ya es una realidad cuando comienza a verse, ¿cómo que se llama? Parqueate. Parqueate. Casi como Buenos Días RD. Sí, no copian el nombre. Porque mira el programa, sale, te parqueas. Parqueate RD. Parqueate RD. Sí, próximamente. Mira, ¿para cuándo tú crees que podamos comenzar a ver próximamente el de esta primicia que ustedes están dando? Sí. Próximamente, en pocos días se verá emitido lo que es el decreto que le dará, que es, va a ser, este fideicomiso va a ser adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tanto como es el fideicomiso RD Vial. Excelente. Y pondrán otra mujer a dirigir eso, porque ustedes sí, han dado un resultado después de lo que ha pasado impresionante pública, y no son corruptas. Después de que lo las que ha pasado no son corruptas. Es menos corruptible que el hombre. No son. ¿Tú has visto mujeres procesadas de todos estos estados? No, yo vi una banquera una vez. Mira, en no, el ya caso, la profesora ya la dejaron su casa. En el caso de obras públicas, demuestran que podemos que tener una mujer que no gobierna. No. Pero claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Las proyecciones entonces de este de Red Vial para terminar el año y lo que queda, exacto, de este gobierno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, nosotros nos enfocamos en dar un muy buen servicio a la ciudadanía. Estamos enfocados en masificar el paso rápido para que las personas tengan un mejor servicio al pasar por las estaciones de peaje. Estamos viendo todo lo tecnológico, todo el tema operativo para este asunto, y hemos creado la aplicación de Paso Rápido, que es una facilidad para las personas que tengan este servicio de recargar, de ver tu balance, entre otras cosas. También tenemos la apertura de diferentes cuentas, que es la cuenta familiar, la cuenta corporativa y la cuenta MIPYMES. Y un dato es que en la cuenta familiar, ¿cuál es la diferencia la cuenta entre familiar, la familiar que yo tengo y la MIPYME y la sí, empresarial? Bueno, la cuenta individual es de una sola persona. La cuenta familiar tiene, por ejemplo, si tú en tu casa tienes más de un vehículo y tú quieres agregar una sola cuenta, puedes recargar por una sola cuenta, oh, y tu esposa va a poder ver por dónde tú pasas en cada estación de peaje. Lo va a tener que ya dañaste el negocio. Ese programa no va a progresar. Ese programa va a caer. Pero sí, vamos a cambiarlo. Tus hijos, tú puedes verificar por qué estación de peaje pasa. No, porque estación de peaje, no, tú lo vas a poder chequear. Mira, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peaje? Ya está María Tía. El proyecto PYME y el proyecto es para pequeñas empresas, y ya las corporativas son para empresas ya mucho más grandes. Okay, que tienen flotas grandes de vehículos. Actualmente, el peaje no tiene que darle los impuestos al chofer para que pague el peaje, a veces dar la vuelta y no pagar. Es que actualmente nos estamos reuniendo con varios sindicatos de transporte y de camioneros para extenderle el servicio de Paso Rápido, de que es un beneficio que ellos pueden conseguir a través de este dispositivo. Y ha sido muy beneficioso. O sea, ellos han entrado en estado de acuerdo y de verdad que agradecemos mucho esa... No, y eso viabiliza el tránsito. Y cabe destacar que, como dijo él, las cuentas familiares, las cuentas PYME, las cuentas corporativas tienen una nueva modalidad. Es algo, RD Vial siempre está innovando. Nosotros siempre queremos traerle algo al cliente para que sienta que su producto por el cual él está utilizando le está haciendo de beneficio, y es la administración de balances. Nosotros en una cuenta familiar, en una cuenta corporativa o en una cuenta PYME ya le podemos distribuir la cantidad de dinero que usted desea que ese dispositivo tenga. Y es bueno destacar que tenemos lo de la aplicación y la página web.
pueden perfectamente. Ah, y tenemos otra cosa, que es que te llegan mensajitos. Ahora, cuando se te está acabando el balance, te dice, mira, recuerda que tiene que recargar. No, pero eso está muy bien. Sí, no, pero es que la gente antes no llegaba al peaje y se le olvidaba. Yo he tenido problemas en el peaje por no tener menudo. Bro. No, a veces ni entero. No, pero hay muchas facilidades que el paso rápido te brinda. Hay una aplicación para celulares. Sí, se llama Paso Rápido. Puedes descargarla a través de tu iPhone, de tu Android, y está disponible para todas las personas. Este es otro país. Definitivamente. Este es otro país. Eila y Gabriela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Por, un saludo al ministro Gonzalo Castillo. Sí, se lo daremos. Dígale que estamos como dominicanos orgullosos de ese trabajo que él está haciendo. Y ustedes, gracias por traernos estas informaciones de primicias y sobre todo tan importante e impactante para la vida de los dominicanos. Eila y Gabriela, del Ministerio de Obras Públicas, han sido nuestras invitadas. A ustedes, mis amigos, las gracias por estarnos siempre con nosotros. Y mañana la cita a las 8 en puntito en otro. Buenos días. RD cumpliendo un mes mañana. Así es. Oh,